recibida el día lunes la oferta económica, solo queda que se lleve adelante la adjudicación, previo dictamen, lógicamente, de quienes están conduciendo todo este proceso. Y la verdad que estamos muy conformes porque se lo ha hecho muy bien. Usted sabe que en la licitación anterior hemos dejado sin efecto por un monto excesivo con relación al monto base orientativo fijado por la legislatura. Así que vamos a estar a la espera ahora de esta oferta económica. Ojalá que esta oferta económica sea atendible, sea razonable para poder definir, porque es interés de todos los bloques legislativos que podamos este año estar comenzando con la obra. Que la legislatura chaqueña se merece un edificio propio, más allá de las distintas proyectos que se vino discutiendo y los problemas que fuimos teniendo administrativo, creo que hay que lograr esta posibilidad para los empleados. La verdad que nosotros los diputados somos circunstanciales en el cargo y los empleados del Poder Legislativo necesitan un edificio para poder trabajar con las comodidades necesarias y con la funcionalidad necesaria. Hoy no tenemos posibilidades porque estamos sin edificio y tenemos que cubrir con varios alquileres el funcionamiento de la Cámara. Yo creo que esto va a traer una solución importante, no solo para el personal, sino también para toda la administración legislativa.